Hola, un saludo desde AndroidPC.es. Hoy os traemos un nuevo unboxing para ver el contenido que hay en la caja y luego publicaremos una review en nuestra web, que tendréis un enlace en este vídeo, del nuevo mini PC Borke V1 Plus con un procesador Intel Apollo Lake, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno integrado eMMC 5.1. Y en esta nueva versión tenemos unas especificaciones bastante interesantes. Contamos con Wi-Fi AC, Bluetooth 4.0, conector VGA y HDMI 2.0, con lo que nos permite salidas de vídeo 4K hasta 60 frames por segundo, algo que mejora bastante respecto a la versión anterior. El procesador J3455, destinado a dispositivos de escritorio, cuenta con una Intel HD Graphics 500 y se mueve entre 1,5 y 2,3 GHz, bastante potente para ver vídeos sin problemas, ofimática o pequeños juegos sin poder usar últimos títulos, claro. Súper potente 3D, pero podemos jugar a infinidad de juegos indie o emuladores de 16-32 bits en un dispositivo que tiene ventilación activa, pero es bastante silencioso por lo que hemos visto. Muy compacto, que además cuenta con una bahía interna SATA 3 para meter un disco de 2,5 que nos permite ampliar bastante el almacenamiento interno, con lo cual tenemos 64 GB de almacenamiento interno integrado y un disco que podemos llegar hasta 3 teras, por ejemplo, sin problemas. Vamos a ver un poco qué hay aquí en este mini PC, perfecto para escritorio o cualquier uso multimedia, ya que cuenta con HDMI 2.0, como hemos visto. Bueno, una caja bastante sencilla, marrón, color claro. No tenemos ninguna especificación y vamos a abrir. Aquí tenemos en un primer plano el mini PC, que ahora veremos, protegido con una espuma. Y aquí en un segundo nivel, si sacamos esta tapa, tenemos el transformador eléctrico, un manual y unos soportes. Bueno, esto que vemos aquí en un primer plano es el soporte del disco de 2,5 que va dentro de la bahía SATA. Ahora lo veremos, ¿eh? Lo abriremos y lo comprobaremos cómo es y su tornillería. Un pequeño manual con los primeros pasos, puesta en marcha, las conexiones, cómo activar, bueno, cómo poner en marcha Windows, que ya viene activado Windows 10. Aquí tenemos, viene en inglés, pero es muy sencillo. Y también viene un proceso para instalar Ubuntu, porque es compatible con Ubuntu. Al ser un procesador de escritorio, ya viene preparado para este sistema. No tendremos ningún problema de compatibilidad y lo podemos instalar con este método o con cualquier otro que admita a este sistema. Solo tenemos que arrancar pulsando F7 para seleccionar la unidad de arranque donde tenemos Ubuntu o instalarlo en el disco duro. Bueno, el transformador de energía es convencional, cable europeo, vendrá con el cable que hayamos pedido según nuestra región. Un transformador con clavija redonda de 5 milímetros y una potencia de 12 voltios y 3 amperios, suficiente para el desempeño de este mini PC y añadirle una unidad interna sin problemas. Vamos a ver el mini PC. Aquí tenemos. Como vemos, continúa con el mismo diseño que tenía el Borke V1 normal, el anterior. Y en este no apreciamos cambios radicales porque, como hemos dicho, el cambio está en su interior. Tenemos el logo de la marca, el botón de encendido muy grande, es muy cómodo de pulsar. Tiene una luz LED blanca que se ilumina.
y como vemos cuenta con muchas ranuras de ventilación a los lados, ¿no? Para facilitar la salida de aire, porque tiene un ventilador blower que sale por aquí, por uno de estos lados. Aquí en el frontal contamos con dos puertos USB 2.0, un lector de tarjetas micro SD y un puerto IR, pero no es funcional, ¿eh? Para otros propósitos de la empresa que no tenemos acceso a él, parece ser. En la parte trasera tenemos el conector de energía redondo, HDMI 2.0 4K hasta 60 frames por segundo, conector VGA, con lo cual podemos tener hasta dos pantallas a la vez conectadas al mismo mini PC. Así nos facilita la vida en según qué programas de ofimática, edición de vídeo, siempre limitados por la potencia del procesador, pero es bastante práctico siempre tener dos opciones. Incluso si tenemos una pantalla vieja con un conector VGA, pues podemos usarlo. Puerto de Ethernet Gigabit, hasta 1 giga de velocidad, y dos conectores USB 3.0. Además tenemos un jack de audio que admite micrófono, aquí tenemos. Bueno, bastante bien de puertos, ya que tenemos un buen número de USBs por delante y por detrás. Y aquí debajo tenemos la parte inferior, que viene con dos roscas por si queremos hacer soporte VESA. Aquí. Y luego viene este disco, que es para desmontar, que tiene un tornillo aquí. Y hacemos así, movemos y ya se sale. Y aquí podemos ver dónde va el disco SATA 3, ¿eh? Aquí tenemos el conector y el disco va aquí y lo podemos fijar, si queremos fijarlo, porque la verdad que va a quedar bastante apretado ya con este soporte que hemos visto antes, a estos puntos de anclaje. Aquí tiene un tornillo y aquí lo fijamos y queda el disco en esta posición. Para volver a cerrarlo es muy sencillo, solo tenemos que ponerlo en posición y girar y ya está. Luego fijamos el tornillo y punto. Bueno, para que lo veáis en detalle, también hemos desmontado la placa para el otro lado, ahora lo veréis. Hemos quitado tres tornillos que vienen aquí y entonces por presión podemos sacar la tapa superior y aquí tenemos el otro lado, el botón de encendido en esta PCB pequeñita. Y aquí en esta parte tenemos la placa base con los componentes principales, el disco de 64 GB, el adaptador Wi-Fi que viene en este lado. ¿Qué más tenemos aquí? La batería de la BIOS que está aquí debajo, el blower, ventilador que saca el aire por este lateral. Y como vemos, una placa base con todos los componentes integrados. En este caso la RAM también está integrada, ya que no viene por defecto. En formato SODIMM viene soldada la placa. Vamos a ver si podemos sacar el disco. Aquí tenemos. Y ese, tenemos solo una ranura. Pero siempre podemos ampliar el disco, como habéis visto. Sacando aquí la unidad, ya la tenemos. Bueno, este es el mini PC Borke V1 Plus. Así que lo pondremos a prueba en nuestra review en androidpc.es con todos los detalles, comparándolo con los otros modelos del mercado. Un saludo y nos vemos en androidpc.es.